Qué nervios, qué nervios. Oye, ese título, oye, hoy tengo que sacar, es como la guía de seducción del macho alfa del 2020. Este es un programa importante. Tengo que poder, tengo que Uy. poder. Dios. Ay, Dios. Ya estamos al aire. Oh, hola, hola, ¿cómo están, gente? Avisen. Bienvenidos sean al Crunchyroll Vivo. Bienvenidos todos de norte a sur, este a oeste, de lado a lado del charco, para todos los de habla hispana. Hoy tenemos un programa mega especial. Aténganse aquí, perdón, manténganse, traigan libreta, cuaderno, porque van a tener mega datos. Porque por un lado tenemos a esta chica especial que te va a llevar hasta la luna mientras deja tus pies bien plantados a la tierra. Y por el otro lado tenemos a quien se considera el macho alfa, el protagonista máximo del 2020, quien te dice cómo conseguir a la waifu de tus sueños. Ellos son quienes interpretan a Tsukasa y Nasa de Tonikawa. Tenemos a Ceci y a Diego Becerril. ¡Un aplauso para ellos! ¡Wow! No, hombre, ay, gracias, Dios, por tengo invitarnos. Muchos datos, tengo muchas preguntas. Pero saludamos a toda la gente que ya está acá por el chat. Están comentando mucho, mucho. Quieren segunda temporada ya. Pues la gente está impresionada por... Es que, Diego, es impresionante Nasa y Tsukasa no se queda atrás. Las dos es la pareja. Yo digo que va a ser la pareja que va a ganar los Anime Awards como mejor pareja. O sea, no tienen competencia. Todo el mundo está diciendo lo mismo. Sí. ¿Qué dicen a veces los usuarios, Ryujin? Aquí, bueno, están diciendo segunda temporada. Recuerden que es de ustedes, de eso depende. In Spectre, que fue el primer Crunchyroll Originals, ya se confirmó segunda temporada. Vean Tonikawa con idioma original, véanlo con doblaje, véanlo, díganle a sus amigos que lo vean en Crunchyroll y pues vamos buscando esa segunda temporada. ¿Les gustaría hacer una segunda temporada? Totalmente. Sí, claro que sí. A mí me dejó con muchísimas ganas de más porque... ¡quiero saber más sobre Tsukasa! Sí, quedó muy misteriosa todavía. Y tienen muchas cosas por vivir aún, o sea, todavía son muy penositos entre ellos. ¡Ah, se te hace! A ver, Ceci. ¿Qué cosas quieres ver dentro de la serie? ¡Diablo, señorita! ¡Ay, no! Antes de continuar, no vas a recordarle, Ceci, por ejemplo, ya lo tuvimos aquí. Ella es también la voz de Isel, que me sorprende cómo es el cambio de voz de Tsukasa y Isel. Lo estábamos diciendo antes de iniciar, que Isel se escucha más una voz de niño, pero suave, mientras que Tsukasa se oye más como de fuerte, de como, sí, dime Tsukasa, dime que quieres que limpie la casa aquí. Y Diego ha trabajado con varios proyectos con nosotros. De hecho, no sé si recuerdes, Dulce, el primer doblaje que tuvimos, que fue el de Free. De Free. Ajá. Diego estuvo con nosotros, estuvo Darling in the France, estuvo en Noble. En Black Clover. Ah, es verdad. Creo tenemos que sí, aquí. En Black Clover. Sí, en Black Clover, si mal no recuerdo, eres ¡ay, se me fue el de los truenos! No, yo no soy el. No. No, en Black Clover también tuve participaciones menores, pero también estoy ahí. Sí, pero sí Darling recuerdo que estabas en Black Clover. En Darling in the France también. Que me encantó. Que Diego, creo que al final, bueno, Diego Sekioku va a decir al final, creo, algo sobre algo de Darling in the France, pues ya hablaremos de eso después. Sí. Y vamos a iniciar para darle la palabra. Dulce tiene varias preguntas por acá, gente no está preguntando, pero díganos ustedes dos, ¿qué fue lo que más les gustó de hacer la voz de los personajes que les tocó en Tonikawa, de esta mega pareja? Diego, que empiece. ¿Yo? Ah, bueno. Pues a mí lo que más me gustó, la verdad, yo soy un poquito cursi, honestamente. Entonces, de repente hablar o decir esas cosas tan románticas o que vienen tan del corazón como Nasa, o las acciones de, no sé, comprar un anillo, ir a pasear, ir a ver un departamento, algo, ir a presentar a los papás, no sé, cosas que uno podría decir, pues no es la gran cosa, eso para mí es, al momento de yo, por ejemplo, hacerlo en la vida real con mi pareja, es muy significativo, y es muy, muy, muy rico actuar ese tipo de cosas que a mí en la vida real me significan algo, como que traen otro peso, traen una carga emocional más fuerte, entonces, no sé, o sea, para mí fue maravilloso de verdad poder expresar todo eso. Me encantan sus cambios, que de repente su casita, yo
te compré un anillo, ¿no? Y de repente, no sé, que lo están viendo que se está bañando y se para y se le ven hasta sus cositas. Y el de, ¡no! ¿Desde cuánto tiempo llevas ahí? Por favor, dime que no estuviste mucho tiempo, ¡no! Y pues y que es muy dinámico. O sea, a mí me encanta ese tipo de personajes que son como muy dinámicos, que no están como en una sola línea en cuanto a la energía, sino que suben, bajan, de repente son muy, muy viscerales y de repente ya se centran más pensado o más desde el corazón. Eso a mí me encantó de la serie y claro, que me divertí muchísimo, o sea, me da mucha risa. Entiendo algunas referencias, no todas, pero las entiendo y me dan mucha risa. Para mí, bueno, también me gusta que es una serie de 100% corazón. O sea, es amor puro y yo creo que es amor del bueno y me encanta que, o sea, me llamó la atención que lo que los juntó fue como, bueno, ¿quieres salir conmigo? Pues proponme matrimonio. Dices, ¿qué? Entonces, él acepta, o sea, Nasa acepta y me gusta cómo ambos van descubriendo lo lindo del otro, que son personas genuinamente bellas y es una relación que han construido y lo han hecho muy lindo y no necesariamente en el ámbito de, ah, te deseo, sino como, es que está, por ejemplo, cuando dice que Nasa es tan bueno, tan noble y su casa es, por este lado misterioso, es súper culta y sabe muchísimas cosas de historia y se lleva muy bien con todas las personas que conoce Nasa, eso es lo que más me gustó, como cómo se fueron filtrando a los mundos de cada uno y esparciendo amor, por así decirlo, con todo y los pequeños celos que podrían pasar por ahí. Siempre ganó el amor que se tienen ellos dos al final de cada capítulo, y eso es lo que más me gustó. ¿Y cuál fue su primer acercamiento al personaje? ¿Hicieron audición? ¿Los llamaron? Bueno, a mí en esta ocasión me dijeron, oye, pues te propusimos para este personaje, te van a llamar, y entonces, y también escribió Oscar Garibay, que fue el que nos dirigió, dijo, oye, vas a ser la estelar en esta junto con Diego, es una historia súper bonita, tienes llamado tal día, y cuando llegué, de por sí, o sea, me llamó mucho la atención porque me dijo, por favor, al inicio quiero que tu voz sea como muy grave, así, misteriosa, casi no reveles nada, porque este chico se muere por ti y casi, casi se aventó frente a un camión para ir tras de ti. Entonces, tú como que te preocupas y dices, ¿qué onda? Este chico tiene todos los huesos rotos y de todas formas fue a buscarla y entonces ella como que intenta todavía, no, pues mejor cuida tu vida, o sea, adiós, nos vemos, olvídate de mí. Y entonces, dije, esto es muy misterioso. Luego cuando me dijeron que podría ser la princesa de la luna, dije, ¡qué locura! Yo quiero saber más de esto. O sea, ese fue mi primer acercamiento a su casa y dije, ¡qué bonito! Y ya. Quítate Sailor Moon. Yo soy aquí. ¡Ah, te paya! No sé, Diego, ¿qué quieras decir? Pues, igual, para esta ocasión, muchas veces, no nada más en esta ocasión, muchas veces lo que hacen es mandar muestras de voz de otras cosas que ya hemos grabado. No necesariamente es como una prueba presencial, por aquello de entre la confidencialidad, entre que no, puede haber cierto sesgo incluso. Entonces, a mí no me. Yo no sabía que me había quedado con NASA cuando me lo quedé. Entonces, un día Oscar Garibay, a quien le mando muchos saludos también y le agradezco por guiarnos, quedó muy bonito el producto final y le mando un abrazote y lo felicito mucho. Me mandó un mensaje así un fin de semana, pues me estaba despertando, traía los ojos pegados del sueño, todo. Y me dice, oye, Diego, pues mira, te quedaste con un estelar de una cosa que yo voy a llevar, es en este estudio. Y me explicó, me dijo, ¿qué onda con mi personaje? Me dijo, ¿tienes Crunchyroll? Le dije, sí, tengo Crunchyroll. Ok, aviéntate por lo menos el primer capítulo para que no vengas tan en blanco, porque sí me interesa que lo veas, ¿no? Y yo dije, tenemos la ventaja de que, en esta ocasión tenemos la ventaja de que podemos consultar el material por anticipado, entonces me aventé los primeros dos capítulos y ya fue como yo vi a NASA, empecé a ver como su personalidad, empecé a ver cómo reacciona, qué
qué matices tiene. Empecé a ver hasta su ritmo porque dije, hay que ir mentalmente preparados porque doblar anime es muy complicado, muy complicado. Entonces, ya llegó el día, grabamos y al inicio pues yo estaba encantado, ¿no? Yo decía, wow, o sea, ya empezamos y empezamos fuerte, ¿no? Ya lo atropelló un camión, ya ya está, ya está moribundo. Y sí, dije, o sea, y empezamos, pero fuerte, porque se exalta muy fácil, de repente tiene como cambios de intenciones, de que primero está como aquí en el presente y de repente es voz pensamiento, de repente es narración, y eso a mí me encanta, ¿no? Estar variando, que no sea como todo en una sola línea. Entonces, mi primer acercamiento, grabé el primer capítulo y cuando empezamos con el segundo dije, vénganos, yo quiero otro más. Y ya cuando se acabó el segundo capítulo dije, ay, ¿hasta cuándo nos tocará el otro? Y me dice Oscar, no sé, es que están llegando conforme van estrenando. Y yo dije, ah, ok. Y la verdad me divertí muchísimo. De repente, o sea, vi a su casa y dije, ¿quién será? Porque... no sé, de repente el ingeniero deja abierto como el canal en español, en algunos casos, y de repente el director dice, ah, ciérralo. Entonces, no me acuerdo cuándo fue, yo no me acuerdo cuándo fue que me enteré que eras tú, Ceci, pero igual, o sea, yo dije, me suena, la he escuchado antes, y como tú y yo ya estuvimos en Stranger Things, dije, me suena de algo, pero no me acuerdo, o sea, no lo logro aterrizar, ¿no? Entonces, ya cuando vi el primer capítulo doblado dije, wow, qué bonito, de verdad, o sea, la voz que le pusiste, todas tus intervenciones, a mí me encantaron. Entonces, pues sí, o sea, yo quedé encantado con mi primer acercamiento. Yo les voy. ¿Vas a hacer una pregunta de los usuarios, Río? Nomás rápido, que mucha gente está pidiendo segunda temporada. Sigan viendo, recuerden que esa es una forma muy fácil de pedir segunda temporada. Y piden rápidamente, si tienen cuenta de Twitter, la de Diego es la misma que Instagram, según nos dijo ahorita. Sí, es la misma. Ceci, ¿tú tienes de Twitter? Sí, tengo Twitter también. Es como... arroba Cecirena guión bajo con ese, bueno, igual. Bueno, ahorita me lo anotas y lo ponemos acá en el chat. Sí. Sí, o sea, justo sí. Yo también quería echarle flores al trabajo de Diego, o sea, porque creo que él es un picudo, o sea, en cada cosa que ha hecho, digo, wow, además, desde que entró subió súper rápido, o sea, y eso no es cualquier cosa, eso es talento y por eso es para mí muchísimo, me da muchísimo gusto. Porque me quedó súper bien. También era un poco una presión esto, porque justo no era una serie de estreno tal cual. O sea, ya estaban varios capítulos y la gente decidió verlo en español. Y eso significa mucho. Y todos sus comentarios también. Me encanta leerlos, sean buenos o malos. Es como, bueno, ¿qué piensa la gente? Y me encanta que la vuelvan a ver, a pesar de que la vio en original, que la vean doblada al español, significa muchísimo. Ay, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes estuvieran en la misma situación que NASA o Chukasa en cada uno de ustedes, por ejemplo, Ceci, si alguien te persiguiera, se aventara en un camión y te dijera, te amo, ¿le dirías lo mismo que Chukasa dijo a NASA? Y Diego, si tú conocieras a una mujer a tu pareja actual y la primera vista dices, oh, por Dios, la amo, quiero que sea mi esposa, ¿aceptarías la propuesta de esta persona? Sí. Sí, la verdad sí. Digo, puede que esté un poco sesgado porque ya conozco a mi pareja, ¿no? Obviamente, ya llevamos tiempo. Pero sí, o sea, la verdad, sí. Vaya, ¿no? ¿Cómo decirlo? A veces la vida, como dicen, a la oportunidad la pintan calva. A veces te la ponen ahí y literal es, agárrala. Tienes que tomar esa oportunidad, porque si la dejas ir, puede que no tengas otra igual. Entonces, hay que ser como temerario a veces, ¿no? Agarrar oro por los cuernos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, yo no sé! La verdad es que claramente llamaría mi atención como, esta persona quiere conocerme tan intensamente, yo debería darle como chance, como, ok, a ver qué, no sé si matrimonio, es que siento que eso es muy serio, pero sí aceptaría salir con él,
Sería como, ok, vamos a ver qué hay aquí. Y en una de esas me sorprende y tal vez sí quiera casarme con esa persona. No lo sé, pero sí, ¿por qué no? Un chance así de, a ver. Literal de, me muero por ti. O sea, es... ¿Literal? Nomás NASA y Subaru hacen eso. De ahí en fuera los demás. Oigan, aquí, gente... Sí, aquí gente que quiera luego piropearla, así no quiere decir que si la llegan a ver en la calle se la avienten a un carro, ¿ok? No. No, no lo hagan. Es muy peligroso. No. Cuiden su vida, solo tienen una, por favor, cuídenla. A ver, acá nos dicen que quieren escuchar sus personajes, Raúl nos dice que los quieren escuchar como sus personajes. Es complicado porque... Pues no traen un guión ni nada, pero ¿podríamos improvisar algo? ¿Podríamos, o sea, yo les puedo poner como una escena de... ¿Están haciendo esto? ¿Y cómo se comportarían? Ok. ¿Ok? Bueno, va. Sí. Llega el momento en que van caminando... Está, paréntesis. Para ustedes, chicos, que no sabían, Ryujin siempre hace esto con las entrevistas de actores de doblaje porque su sueño frustrado... Es algún momento dirigir un doblaje o ser actor de doblaje, entonces ¿Qué? Esto es lo más cerca que se va a acercar a este mundo. Exactamente. Imagínense, van caminando por Tepito. Okay, y entonces, para la gente de otros países, Tepito es, digamos, un barrio donde hay mucho comercio ambulante, muchísimo. Uh-huh. Y resulta que hay una consola, está la Sega Dreamcast ahí. Y entonces... Su casita la ve y dice, oh, por Dios, es la Dreamcast, la quiero. Pero pues también se tiene que comportar como, no, soy una esposa recatada y tengo que cuidar las inversiones de mi pareja. Mientras que NASA, pues dice, ok, quiero darle este gusto a ella. Entonces, esa es su escena. Okay. Corre. Ok. Oye, su casita... ¿Podríamos apurarnos? Es que me empieza a dar un poco de mala espina este lugar. No, NASA, mira eso. Es la consola que te había dicho, ¿recuerdas? ¿Eh? ¿Cuál consola? Bueno, es que cuando era niña jugaba mucho y bueno, mi hermana nunca ha sabido perder, pero me encanta ganar. ¿No te gustaría jugar conmigo? ¿Se parece al Super Nintendo? Es que no sé mucho de consola, su casita. Bueno, sí, algo así... Bueno, si no quieres, no importa. Si no, quieres, no, está bien, lo siento. ¿Cuál dices que quieres? Sí. ¿Cuál dices que quieres? Oiga, ¿me da este Nintendo, por favor? No, no quiero ser un problema, NASA, mejor vámonos. Tranquila, no eres un problema, no eres un problema. Está bien, eres el mejor esposo del mundo. ¿Aceptan tarjeta? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me llegó! Sí. Oye, Diego, ¿y tu novia no se pone, obviamente estamos hablando de actuación, pero tu novia a veces no se pone quizás celosa de es que en la serie le dijiste a alguien más que la amas y solamente puedes amar a mí? Creo que nos está viendo a ver si comenta algo, pero por lo general, o sea, cuando de repente dice, ay, ya te escuché aquí. De repente me dice, se lo estás diciendo a otra, ¿verdad? Y yo, es actuación, amor. Y ella me dice, no es cierto, ¿cómo crees, no? Es que se lo digo a otra, pero ¿cómo le dicen esto? Va dedicado a ti. El sentimiento que yo anclo es recordarte a ti. Y entonces por eso me sale tan bonito. Y eso sí es cierto, ¿eh? Muchas cosas de repente que pues yo decía, es como, voy a tomarlo, me voy a agarrar de ese recurso como si yo se lo dijera a mi novia. Para que salga todavía más del corazón. ¿Loina? ¿Mi novia? Bueno, es que aquí tenemos a alguien que es Loina 1599 y se me da vergüenza, pero no sé si sea. No. Ah, okay. A ver, ¿tenemos preguntas de los usuarios, Regín? Sí, es que acá, bueno, es que hay mucho que prácticamente están ahorita que les encantó, 10 de 10, que au... y que quieren segunda temporada, pero todavía no ha habido como preguntas así dirigidas, ahorita pues se las están pasando en elogios, que quieren también, ojalá que luego llegue a Toonami, que les gustaría ver esta serie ahí. Sí. Matt dice que aguas con los celos. Y dentro de la serie pudimos ver a esta relación de Chukasa y NASA, como cosas tan simples como, no sé, agarrarse de la mano, era como, oh, por Dios, o dormir en la misma habitación, era como, oh, por Dios.
ustedes, de todas estas escenas, ¿cuál fue la más divertida o con la que dije, no, espérame, déjame río y ahorita continúo con la escena porque me causó mucha gracia? Pues fueron varias, la verdad, sobre todo porque su casa en público es muy así de, mi amor, contrólate, así, ay, no sabía que eras tan apasionado, así. Entonces, por ejemplo, me dio mucha risa cuando estaban en el parque, creo, estaban en el parque, sentados en una banca, y Nasa le da un beso, creo, y le dije, y su casa le dice, ¡ya te dije que me da pena! Así, se muere de la pena, o cuando Nasa se enferma, dice, te voy a bañar. Sí, te voy a bañar. Ahí yo me estaba muriendo de la pena, porque dije, no, qué pena. Ya cuando empieza así, las caras de ambos como, ay, bueno, pues a mí no me molestaría que me dieras un baño así. Ese tipo de cosas me dieron mucha pena y mucha risa, pero fue súper divertido doblarlas, la verdad. Sí, a mí me gustó mucho cuando estábamos justamente en la banca, pero, o sea, a mí tú me dices, cochino, y yo, no, no soy un cochino, es que me parece que eres muy linda, ¿no? Y o de... cuando justamente que se enferma, me enfermo, en el libreto venía, pero en serio, todo, hasta aquellito, hasta mis cositas le queríamos poner, pero ya no me acuerdo cómo lo dejamos, pero sí, o sea, de repente había escenas, igual cuando llegaba la de los baños, que creo que es Aya. Uh-huh. Y de repente decía, ay, sí, cierto hombre mal dotado y que no sé qué, ¿no? Y pues Nasa está parado y pues se le ve todo, ¿no? Y se vuelve a meter y es como de, no me digas eso y que no sé qué, que no sé cuánto. Y o que, no, mi líbido está muy viva. Y su casa es como de, ¿por qué gritas eso? Sí, justo cuando Nasa dice cosas así de, ella es el amor de mi vida y la adoro, y su casa lo escucha como, oh, tenías que decir eso tan fuerte, y como, ay, perdón, no, ya bueno, empezó. Sí. No, así no importa, sí me gustó, pero así, es o que le dice, te puedo ver en ropa interior cuando quieras, es como, ¡ay! Cristian nos pregunta, ¿quién fue lo más difícil de interpretar a sus personajes? Yo creo que justo esa parte es que también me da pena. Es que luego en el anime pueden ocurrir estas escenas un poco sexuales, que yo sé que Tonikawa no llega a ese nivel, pero a mí sí me da mucha pena como tener que hacer ciertos gemiditos, como de que cuando Nasa creo que se la imagina desnuda, tengo que hacer como un así. Esas cosas me dan muchísima pena, como... Es como, no, qué pena. Además, mis papás la estaban viendo y entonces dije, no, no quiero que me escuchen. Fue un doble de voz, fue un doble de voz, o sea, como doble de acción, pero mío. Yo no hice esas escenas, papá. Me no cubrieron. Sí, me cubrieron. Sí, yo creo que este fue como el mayor reto, como tratar de explorar ese lado en el micrófono, como para transmitir las emociones que quería transmitir el anime. eso fue lo más difícil. Y bueno, y en general es difícil que luego en japonés hablan muchísimo, así muchísimo, y en la traducción es difícil llenar todas las palabras, entonces, y estar en el ritmo, eso ya es más técnico, pero sí fue un gran reto eso. Sobre todo creo que cuando su casa le está súper impresionada de que Nasa no ha visto ninguna película, dice, no, es que tienen muchas cosas que ver, como desde el autor y todo lo que ha hecho antes, así. Esa parte me costó mucho trabajo, o sea, me trababa, o luego teníamos que ponerle más texto, y su casa seguía hablando y hablando, y es como, no, ¿en qué parte vamos? Porque como no hablamos en japonés, uh-huh. De repente no sabes si ya dijo lo que ya dijo o ya se adelantó. Entonces yo creo que eso fue como el mayor reto, pero según yo, todo bien. Sí, de lo más difícil justamente con Nasa es que tiene muchos cambios, ¿no? Hay que estar muy, muy, muy pendientes a ver la pantalla. En doblaje está como muy... Se dice mucho de... se hace viendo a la pantalla, no al papel. O sea, sí, o sea, si tu texto está muy largo,
tienes que pajarearle con los ojos, o sea, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, para justamente no perderte nada y saber si estás quedando bien, si vas corto, si vas largo. En un live action esto puede ser más fácil, entre comillas. En el anime es completamente distinto. La guía que viene en japonés, o sea, el audio original, no siempre viene sincrónico. Allá en Japón, como creo que primero animan y después graban las voces, justamente no siempre queda en una sincronía perfecta. De repente entran un poco más tarde, entran un poco antes, acaban antes, quedan cortos o quedan largos. De repente la boquita no se deja de mover y en audio ya hizo dos pausas. Entonces eso en nosotros lo tratamos de dejar lo mejor sincrónico posible, sin descuidar la actuación y el contenido del texto. Entonces a nivel técnico es difícil porque... Tanto uno como actor como el director, a veces si la traducción está un poco corta o larga de texto, hay que, a ver, y si le ponemos esto mejor para cortar la palabra, que una frase que es de este tamaño y no cabe ponerla aquí, o una frase que es muy pequeña, alargarla, ¿no? Y ver qué ponemos de texto. Si no sabemos japonés es más complicado. Tenemos que ser muy concisos con la idea para poder alargar el texto sin perder nada de la esencia. Entonces, a nivel técnico, cualquier anime es muy complicado. Hay unos más que otros, pero por lo general son muy complicados. Y, pues, obviamente lo que ya había dicho, cuestión de energía, de actuación, NASA varía mucho. Entonces, hay que estar pescando esos cambios. Curiosamente, a mí, en lugar de que me cueste más trabajo como subirme o ser más explosivo, me cuesta más trabajo bajarme. Como que de los niveles de energía que manejo tienden a irse hacia arriba en lugar de hacia abajo. A mí particularmente bajarme de energía me cuesta más trabajo. ¡Wow! Eso no lo sabía, el tener que hacer esa adaptación tan complicada, que me imagino que el momento lo grabas y dices, no queda, ok. Por un decir, quizás te toma 10 minutos hacer una escena, pero ahora con la adaptación se atrasa y se puede alargar a veces media hora, una hora, por esa adaptación para tratar de que quede pues lo mejor posible en cuanto al doblaje. O a veces incluso pasa que uno ya terminó de decir el texto y el ingeniero dice, no, sí queda, nada más hay que recorrerlo un poquito más porque entró tarde y quedó largo, entonces si lo recorremos va a quedar ahí. O sea, a veces pasa eso también. Sí, en cuanto a los tiempos sí es muy complicado porque nosotros un capítulo como en cuánto tiempo lo estábamos grabando. Yo me acuerdo que cada capítulo... Grabamos en tandas de dos. Eran como dos horas y media más o menos para grabar dos capítulos. Y eso que NASA hablaba a veces mucho más que su casa. Entonces, sí, yo sí nos tomaba unas bastante. Uh-huh. Sí, eran unas 2 a 3 horas para grabar ya sea dos capítulos o dos horas, hora y media para uno. Y ahorita con esto de la pandemia, ¿cómo están grabando? ¿Están grabando en sus casas? ¿Se tienen que trasladar? Bueno, yo sí estoy yendo a la empresa a trabajar. O sea, es difícil, pero por suerte tengo como los recursos. O sea, tengo carro, entonces no tengo que pues moverme en tanto taxi. Y lo bueno es que la empresa nos está cuidando muchísimo en el sentido de que sí, todo el tiempo están tomando la temperatura, se tienen que lavar las manos, cubrebocas todo el tiempo, bueno, excepto cuando grabas. Cuando grabas. Y están desinfectando las salas en cada momento, o sea, termina un actor, desinfectan y ya después puedes pasar tú. Y tampoco es como que estén llamando a todos al mismo tiempo, o sea, está prácticamente vacío, como que estructuran los horarios para que no se estén cruzando tanta gente, entonces... Sí, yo fui a la empresa, a Candiani, a grabar a su casa, y todo bien. Sí, yo también, yo estoy grabando muchas cosas en remoto. De hecho, en esa empresa también se puede grabar en remoto. El problema es que grabar en remoto implica trabajar el doble de tiempo, porque hay una latencia. Entonces, al momento de que yo hablo, a ellos les llega después. Entonces, ellos tienen que recorrer el audio y ver si efectivamente cayó donde tenía que caer, si yo estaba bien en ritmo, si entraron bien las labiales, todo, para decir el que sigue. En remoto es más complicado, o sea, las variantes técnicas entre que la acústica, o sea, yo afortunadamente me pude hacer de mi cabina, ¿no? Pero hay quienes
no tienen el recurso de la cabina, entonces necesitan ir al estudio o que alguien les preste una cabina. Entonces, para el caso de Tonikawa, muy, 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 muy en específico, sí fui a grabar a la empresa. De hecho, aprovechaba cuando tenía llamados presenciales de otras empresas para ir a grabar algunos retakes o algunas cosas que eran cambios o algo así, y que me decían, oye, hay un cambio, ¿crees poder venir hoy a grabarlo? Hoy voy a estar todo el día en mi casa grabando, entonces te lo puedo mandar, y lo grababa desde aquí y se los mandaba. Pero sí, yo fui a hacerlo presencial, y en general todo el medio está así en este momento. Algunos, algunos están exclusivamente en casa grabando, algunos intercalamos presenciales con remotos, y otros exclusivamente presenciales. Igual que Ceci, tengo la ventaja del coche, entonces por esa parte, en cuanto a mi desplazamiento, estoy seguro. Entonces, uh-huh, igual, llegamos a la empresa, nos toman la temperatura, dicen, te vas a pasar a lavar las manos, te lavas las manos, y nos ponen en un área de espera, y en el área de espera procuran que no haya tanta gente. Justamente nos piden, si antes llegabas un poquito antes de tu hora para no, o sea, estar ahí lo más pronto posible, que no te retrasaras ni retrasaras al director, ahorita llega máximo 5 minutos antes, no más, porque se generan aglomeraciones. Uh-huh. Y entonces ya entramos, hay personal de limpieza que lleva desinfectante, limpian el antipop, el atril, ya no se usa el papel, uh-huh, los guiones los tenemos en la pantalla. Antes es más difícil porque antes podías marcar y todo tu texto bien bonito. Ahorita ya no, ahorita tienes que tener una muy buena noción de ritmo y memorizártelo lo mejor que puedas para saber dónde están tus pausas. Y básicamente el ingeniero está del lado de la cabina y uno está en la sala, adentro, ya en, uh-huh, la parte de donde está el micrófono. Entonces el contacto es mínimo. Mínimo. Si es que inexistente. Sí, ¿y además, cómo? Perdón, no, es que quería ver, tú, esa es una cabina que hiciste en tu casa, se ve acá, ¿sí? Muy profesional. Sí, la mandé a hacer justamente al inicio porque empezaron a ver remotos. Sí, sí, sí. Entonces dije, de una vez, porque no puedo dejar ir, no puedo dejar ir trabajo. Perdón, Dulce. ¿Y no te preocupes, ¿cómo fue que entraron al mundo del doblaje? Porque los dos se ven súper jóvenes, entonces me imagino que hay muchos que nos están viendo que siempre han querido entrar al mundo del doblaje y obviamente, pues como muchos otros nos han comentado, primero que nada se necesita estudiar actuación. Pero ustedes, ¿cómo fue que entraron al mundo? ¿Cuál fue su primer personaje, su primer proyecto? Duelo a muerte con cuchillos, y así es, seleccionan a los personajes con los que entran al doblaje. Pues yo creo que creo que este año cumplo 4 años haciendo doblaje, o sea, soy una bebé del doblaje, no podría decir que ya soy de las pros, pero estoy haciendo mi carrerita poco a poco, y yo empecé porque me dio la famosa crisis vocacional, entonces no sabía muy bien qué onda con mi vida, y con mi hermano me presentó a un amigo que es Fabricio Santini, hijo de Love Santini, y me dijo, mis papás tienen esta escuela de doblaje y locución, y además después de que terminas, pues ellos te llaman en las empresas que trabajan los maestros, o sea, dirigen. Y yo dije, ah, bueno, ¿por qué no? Entonces me metí a esas clases y estuve ahí un rato, hasta que empecé a tener llamados, y ya de ahí, eso fue lo más fácil, o sea, lo más fácil fue como estudiarlo, por así decirlo, porque el verdadero reto llega cuando llegas a las salas y empiezas a reportarte, a hacer sala, que te conozcan, que de verdad valga la pena cuando te hacen prueba, o sea, porque ellos te están evaluando desde que te presentas, como, ¿qué tal, señor? Soy Cecilia Guerrero, o sea, ya están viendo cómo hablas, cómo impones tu voz, entonces te da mucho nervio, y es lo más exigente que ha pasado, o sea, que me ha pasado, pues entrar fue súper difícil que me conocieran, pero una vez que lo logras, empiezan a caer cosas, o sea, proyectos que te llenan muchísimo. Creo que el primer proyecto que recuerdo así que me encantó, está en Netflix, se llama Everything Sucks. Y ahí tuve mi primer estelar en esta serie. Preciosa la serie. Lástima, creo que la publicidad no fue tan buena, pero si la gente se anima
hacerla, hago el papel de Kate Messner, está súper bonita y el doblaje quedó súper bien, me gustó mucho, es como de mis tesoritos, eso podría decir que así fue como entré. Yo igual este año cumplo en mayo 4 años. Oh. Igual soy nuevo. Yo estudié actuación justamente con Luis Alfonso Mendoza, en paz descanse. Yo estudié en su escuela. Me acuerdo que cuando llegué a la escuela no me sabía mover en la ciudad. De hecho, iba en transporte y caminé desde Avenida Revolución hasta Calle Balboa, o sea, a un ladito de Calzada de Tlalpan, porque no sabía. Entonces, ya cuando llegué ya había cerrado y dije, uy, nada más di la vuelta lo tonto. Y ya cuando, al día siguiente dije, bueno, me inscribo mañana. Ya me inscribí y todo, tomé los módulos, nos dieron clases de teatro, montamos obras de teatro. Después vinieron los módulos de locución radiofónica. Antes de eso también había tomado diversos talleres de actuación en la escuela, en la UNAM. Entonces, ya tenía el background de la actuación, más aparte lo que estudié ahí. Ya llegaron los módulos de doblaje y ahí tuve como profesores a Luis Alfonso Mendoza, a Angélica Villa y a Ruth Toscano. Fueron quienes me instruyeron. Y posteriormente tomé un taller de perfeccionamiento de técnica en otra empresa. Ahí mis profesores fueron la señora Maru Guzmán y Sara Sousa. Y a todos y cada uno de ellos y ellas les agradezco muchísimo por las enseñanzas, porque pues, hoy por hoy, gracias a eso, pues llegué a donde llegué y pues seguimos. Y pues el primer papel que tuve, me acuerdo que fue en una empresa que queda al sur de la ciudad, que se llama Videodoblajes, donde ahí en esa empresa algo muy curioso es que todavía no hacen la transferencia del rollo de 35 milímetros a digital, a carrete abierto. Entonces uno llega y ahí están transfiriendo la cinta, ¿no? Y fueron unos ambientes de una película que ya no sé a dónde terminó parando, creo que es era un canal de Dish o algo así. Ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Ya después pasaron como mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cuando fue el terremoto del 2017, yo tenía una prueba de voz. No pude ir porque pues pasó lo del terremoto. Y justamente ya estaba empezando a tener trabajo en esta empresa. Y hice unos papeles incidentales en una serie que se llama Arma Mortal. Después me quedé con un personaje de una serie animada de Nickelodeon, que era un secundario menor. Y después un día dije, me voy a ir a reportar a Candiani, que justamente es esta empresa donde se grabó Tonikawa. Me dijeron, ok, pasas a hacer una prueba genérica y una de personaje, ¿no? Primero te hacemos la genérica para ver si en verdad lo sabes hacer, y la de personaje, porque si pasas la genérica, pues de una vez haces la de personaje a ver si te lo quedas. Y ya la hice y todo, y total, me retiré, ya pasé a las salas a reportarme, obviamente. Uno hace sala, que es quedarse a ver cómo graba otro compañero actor, para justamente agarrar más nociones, ver cómo lo hace y aprender. Y a la semana siguiente me dicen, ¿tienes llamado? Son 183 loops. Y yo dije, ¡ah, caray! ¿En qué momento, no? No pasó ni un mes, nada, y resulta que me quedé con el estelar de una película de Discovery Kids. Ese fue mi primer estelar. Y ya de ahí, pues, seguí reportándome todo. Me abrieron mucho las puertas. Yo les agradezco a todos eso. Estoy muy agradecido con eso. Y pues cada día, pues, como que uno va avanzando, sobre todo cuando eres nuevo, lo importante es nunca dejar de reportarse, siempre hacer sala, pedir hacer sala. A los directores no les gusta que uno nada más llegue y diga, soy fulano, me reporto. No tiene como, no demuestras nada con eso. Entonces, tiene que haber una demostración de interés, justamente la actitud, como decía Ceci, cómo te paras, cómo te diriges, qué modales tienes, todo eso cuenta muchísimo. Y creo que parte de la clave para poder triunfar o empezar a avanzar es eso, tener esa seguridad
tener, ser muy respetuoso y tener interés, tener hambre de querer crecer y de querer avanzar. Eso yo considero que es como lo primordial. Aquí tenemos preguntas. Tengo dos, porque bueno, ha habido varias, algunos simplemente siguen preguntando por segunda temporada, todavía no tenemos el dato, pero les hago estas dos preguntas de dos usuarios diferentes. Uno es, ¿cuál fue la escena que más les gustó de Tonikawa? Y dos, si hay algún actor de doblaje que ustedes admiren, que digan, ay, ojalá algún día me toque grabar con él o bueno, estar con él en alguna producción. Ay, qué complicado. Bueno, creo que mi escena favorita de Tonikawa es cuando visitan a los papás de NASA y entonces su casa les dice que ya lo va a tratar súper bien, que muchas gracias por confiarle a su hijo. O sea, me pareció muy bonito. Creo que esa es mi escena favorita. Y el último capítulo, antes de el cierre de temporada, que están en la feria y están como en este arco rezando como de lo que desean para el otro y lo que quieren del otro. Ay, me pareció muy bonito, esas fueron mis favoritas. Y de actores de doblaje, ay, esto siempre me emociona mucho. Yo la verdad siempre he admirado a Cristina Hernández porque es como la voz de mi infancia y tuve el placer de trabajar con ella en un promo que hicimos para Stranger Things. Ella estuvo ahí y entonces, o sea, no, sí, le dije nada, me dio pena decirle que era muy fan, pero soy muy fan de ella y muy fan de Enzo Fortuny también. Él no dirige, me parece que él no dirige, pero si llegara a tener algún proyecto en común sería padrísimo también, creo que ellos dos, y bueno, todos los del casting de Malcolm, el de en medio, soy fan, me encantan, y sí he trabajado con algunos, afortunadamente, entonces ya voy a mitad del camino del sueño, pero sí, ellos son los que más admiro. A mí la escena favorita de Tonikawa, para mí es cuando llegan a la iglesia abandonada, y él empieza a decirle todo lo que quiere y que casi le está proponiendo el matrimonio. A mí se me hizo muy bonito, justamente se me hace como no necesariamente que tenga que haber tanta gente viendo el momento, que tenga que venir la horda de invitados, ¿no? Como cualquier boda mexicana, ¿no? Que y ¿quién es? No sé, pero me parece más como ese simbolismo, no tanto por el lado de la religión ni nada, sino que por la parte visual, por la parte simbólica, por ejemplo, los templos o las iglesias suelen tener una arquitectura bastante bella. Estéticamente son agradables de ver. Creo que, a final de cuentas, parte de cómo interactuamos con los demás, además del alma, claro, pero esa alma ocupa un recipiente. Entonces, el interactuar o la interacción que hay de ambos recipientes, ambas almas, con lo exterior y cómo se y cómo lo que está alrededor puede hacer que resalten, a mí particularmente de esa escena me gustó muchísimo. Y pues algo que le dije a mi novia, escucha esa escena, escúchala, va para ti. ¡Oh, por Dios! O sea, imagina, hay propuestas de matrimonio y propuestas de matrimonio. Exacto. Grabé este capítulo que, si mal no recuerdo, fue el 4, donde la besa por primera vez, que todo fue como, ¡oh, por Dios! ¡Eso, eso, NASA! Sí. Y decir, sí, esta escena va para ti, es como, ¡oh, Dios! Aprendan, chavos, hay que hacerse actores de doblaje para llegar a un momento como eso. Piensen en grande. Y pues de gente que admiro, de actores de doblaje favoritos, cuando estaba fuera del medio, uno de los actores que más me gustaba en cuanto a su trabajo, y que más me gusta, me sigue gustando, justamente fue Luis Alfonso Mendoza. De hecho dije, ¡ay, tiene una escuela! ¿Qué estoy esperando, no? Pero actualmente yo les puedo decir, la gran mayoría de los compañeros con los que he trabajado me ha dejado algo.
No, se me haría, siento que no los podría poner en una lista, no sé, me daría remordimiento, culpa, porque a todos les he aprendido muchísimo, a gente, a mis profesores, compañeros directores, vaya, ¿no? Si nos ven, saben quiénes son, de verdad, a todos ustedes les agradezco muchísimo por todo, porque me han aportado bastante como artista y como persona. Y ahora sí que lo que he logrado hacer no es mío nada más. Sería muy egoísta decir que solamente yo lo logré por mí mismo. Realmente todo lo que una persona llega a lograr en cuanto a su camino profesional lleva mucho, poco, no importa, pero lleva algo de todas las personas que estuvieron involucradas para que eso sucediera. Entonces, ¿qué me queda? Lo más que puedo hacer, no, me encantaría retribuirlo de muchas formas. Si algún día dirijo, creo que allá vendrá la retribución, pero ahora sí que lo que más puedo hacer es agradecer. No puedo enlistarlos, no puedo. Sí, está complicado. Aquí hay mucha gente preguntando cosas que lamentablemente no podemos volver a poner porque ya las dijeron. Tendría que ver el en vivo del inicio que se queda grabado en YouTube, Facebook, como sus escenas más difíciles, cómo fue que llegaron ahí, cómo grabaron por ahorita la pandemia. Entonces, son preguntas que ya contestaron. Ahí están en el en vivo, se quedan grabadas. Acá mucha gente está preguntando por el opening. Bueno, el opening es punto y aparte en esa cuestión para la gente que diga o que quiera como que haya un doblaje del opening, todas esas partes. Sí. Les recuerdo que tanto el opening, el ending, la serie, cada uno de esos fragmentos son licencias diferentes. Y no en todas, hasta para subtitular, es un idioma, es una licencia. Entonces, sí. Eso es punto y aparte. A ver, tenemos por acá que quieren frases. Ya hicieron aquí su casa. Al final, yo quiero Río, porque ya parece ser que es una tradición aquí en Crunchyroll Vivo, siempre que tenemos un actor de doblaje, es que les pedimos que nos hagan como un ringtone de buenos días. Entonces, yo al final quiero que, por ejemplo, NASA despierte a Tsukasa y que Tsukasa despierte a NASA para poder usarlo después en nuestras redes sociales y que los usuarios puedan usarlo en su despertador día a día, si les gusta uno u otro, o los dos. Okay. Tenemos que hacer ese recopilatorio para hacer un post especial para que la gente se los descargue. Sí. Tenemos que hacer ahí luego eso, a ver. Hasta hay una página que tiene botones así con frases como memes o algo así, que nada más le pica y suena una frase de, no sé, puede ser de un anime o puede ser un tono o algo así. Oye, esta pregunta de Nico, bueno, son ya de las últimas, Nicotico ha de ser de Costa Rica, si no, bueno, saludos Nico de todos modos. ¿Qué personaje les gustaría doblar personalmente? Sea que ya tenga voz en español o no, pero ¿qué personaje le dirías, ay, me encantaría? ¡Uy! Muchos, pero es que recién, o sea, qué padre que preguntaran esto, porque yo hace unos días llegó a mí como este deseo enorme por ser la voz de la princesa Zelda. O sea, creo que podría morir en paz si algún día puedo hacer la voz de la princesa Zelda. O sea, lo deseo con todo mi ser. Ojalá se me cumpla. O alguna princesa de Disney, la verdad. Hace poco vi Valiente y dije, ay, me hubiera gustado hacer la voz de Valiente, como... Ni si te queda. Sí, me hubiera quedado. Sí, pero a ver, en algún momento, espero, ya sabrán. Pero sí, esos dos, o sea, pero Zelda es así como mi meta, a ver si en algún momento se puede, porque es mi sueño. A mí me gustaría, me hubiera gustado, no se dio, me hubiera gustado ser Izuku Midoriya. My Hero Academia. Me hubiera gustado, la verdad, por desgracia hubo factores que, o sea, no llegó aquí a México. Las películas sí, creo. Ah, sí, las películas sí llegaron aquí, pero no fui convocado. Pero ese personaje en particular me gusta mucho, esta parte de, ¿cómo decirlo? Me encanta como los personajes que desbordan esa energía. Se me hace catártico incluso doblarlos. Me gusta muchísimo desfogar esa energía en atril y en escenario, o sea, no importa. Me encantan los personajes con niveles de energía muy altos y que cambian, o que tienen un crecimiento.
Deku creo que es un personaje que tiene esos cambios y crece muchísimo. A mí me hubiera encantado. Y pues creo que ya. Digo, sí hubieron varios, ¿no? Pero pues ya no me tocaron por mi generación y todo, pero... Luego, redoblaje. Acá también, para que no se sienta mal, Lady Valenzuela dice que también había hecho esa pregunta antes. Entonces, pues también para darle ahí su mérito y a la gente. Hay muchas preguntas, pero luego sentí feo que se puso así triste. Dije, ah, no te preocupes. No. Ahora sí, fíjate, ahora sí empiezan a preguntar como tal, que hace rato nomás, que segunda temporada, siguen preguntando, todos queremos segunda temporada, hay muchas dudas, como bien dicen, por resolver y todo, pero estamos acercándonos hacia el final, entonces creo que es buen momento para que ustedes nos puedan compartir algo más que le quieran decir a las personas, a gente que se quiera dedicar al doblaje, a proyectos personales, aquí es como micrófono abierto, entonces... Ay. Bueno, pues brevemente diría que estoy muy emocionada de estar aquí, la verdad, me gusta estar con ustedes. Gracias por invitarnos y también creo que esta experiencia de Tonikawa, o sea, más allá, les digo, por la presión de que ya estaban los capítulos afuera, que la gente ya los había visto en japonés, que decidieran verlo en español, eso para mí es muy fuerte, y que estén apoyando el doblaje, y que nos vayan conociendo cada vez más a nosotros por nuestro trabajo. Y creo que si quieren hacer doblaje, lo que yo les recomendaría es que lean mucho, en voz alta sobre todo, o sea, que sepan que le den el peso que merecen las palabras al hablar, como, no es como que estén actuando todo el tiempo, o sea, no se trata de voy a fingir que soy alguien más, sino como dentro de ti sacar estas intenciones y mientras sepas decirlas bien, o sea, sin trabarte y ser más claro, yo creo que eso les va a ayudar muchísimo y no importa cuántos años tengan, luego me preguntan como, yo tengo 30 años, aún puedo hacer doblaje, espera, tengo 8, puedo hacer doblaje, y yo, claro, o sea, en este mundo hay de todas las edades, se necesita de todo, y entonces yo creo que el primer paso es que se animen, que estudien actuación, que sigan apoyando el doblaje que está sacando, o sea, de las series dobladas que está sacando Crunchyroll, porque lo están haciendo excelente, y un saludito para la banda que la sigue cotorreando, la verdad es que mis amigos me han apoyado muchísimo, y los quiero mucho, eso quería decir. Les mando mucho amor a todos. Eso. Yo creo que me fui de imagen, pero sigo aquí. Te decía yo, ¿qué le pasó? Sí, algo pasó con mi video. Ah, ya vi qué pasó. Pero mientras les puedo ir contando que, bueno, de proyectos personales, pues tengo varios. Quiero grabar un álbum de música. Uh-huh. Ahora sí que, pues, no, afortunadamente por el trabajo que hay y todo, no es como tan sencillo porque, pues, hay que hacer, hay que practicar muchísimo, hay que poner toda la carne al asador en las sesiones y, ser muy, pulir todo, ¿no? Y darse el tiempo de mezclarlo bien y todo. Como consejo para todos los que quieren iniciarse en esta especialidad, primero que nada, pues sí, tener la conciencia de si realmente es pasión de me apasiona verlo o vocación, que no es lo mismo. Muchas veces se van a encontrar en internet gente que dice, no, pero es que realmente ya no, por ejemplo, en cuanto a doblaje, ¿no? Esto sucede en general, pero en cuanto a doblaje. Es que no es necesario que lo hagas porque pues mucha gente realmente no tiene la preparación y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no, que ahorita el medio, y digo, ok, o sea, ¿se han parado en el medio o se han parado en algún estudio para de verdad afirmar lo que dicen? Yo lo que les diría es como tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes, porque muchas veces hay gente que por azares del destino termina coincidiendo con algún interesado
y les terminan lavando el cerebro y les dicen, no, es que pasa esto, pasa el otro, y pues realmente es gente que ni siquiera vive en México o en algún país donde se haga doblaje. Entonces, es muy fácil de repente que gente que es nueva o gente que está interesada en algo le llegue mala información. Segundo lugar, al menos aquí en México, el doblaje se concentra en su mayoría en México, Ciudad de México y Cuernavaca. No, hasta donde sé, creo que hay un poco de doblaje en Monterrey, hay un poco de doblaje en Tijuana y hay un poco de doblaje en Baja California. No estoy seguro, honestamente, no conozco esos medios, al menos de nuestro doblaje. Pero de repente me he topado mucha gente que cuando alguien anuncia que va a dar un taller de actuación o un taller de doblaje o de locución, siempre preguntan, ¿y no hay en San Luis Potosí? ¿Y no hay en Hidalgo? ¿No hay en Yucatán? No, o sea, se pueden ir a dar allá, pero para ejercerlos se tiene que vivir aquí, o si te quieres ir a vivir allá o hacerlo desde tu casa, tienes que tener equipo para poder grabar a distancia. Eso es lo que yo les diría. Hay gente que se ha venido desde Guadalajara, desde Monterrey, hay gente que viene desde Mérida y dejó todo atrás para seguir el sueño y la vocación de ser actores, ya sea de teatro, de tele, de cine, de doblaje, de lo que sea. Pero dejaron todo atrás. Entonces, no hay pretexto. Es lo que yo les puedo decir. Si de verdad lo quieren hacer, lo van a hacer. Y no es como que se salten las fases. No, o sea, no es así de fácil. Y realmente, si tú quieres algo, por más difícil que sea, vas y lo haces. Ese sería mi consejo. No hay pretexto. Y pues de ahí en fuera, pues que les agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les mando un gran saludo. Gracias a quienes siguen mi trabajo. Gracias a todos también por sus comentarios, sean buenos, malos, no importa. Que vean mi trabajo, que se hayan fijado en él, ya para mí eso es suficiente. Ya la crítica, ya viene lo subjetivo, ya vienen otras cosas. Muy bien. Entonces, para cerrar, ¿nos podrían regalar este pequeño extracto, Diego, bueno, como NASA, despertando a Tsukasa, y después Ceci como Tsukasa despertando a NASA, para poner esos pequeños clips en redes sociales? Ok, bueno, sí. Déjenme muteo para que no ladren mis perros. sí, va Diego. A ver, yo empiezo, venga. Hola, ¿su casita? Amor, despierta. Despierta, ya es de día. Yo sé que eres la princesa de la luna, pero ya es de día. ¡Qué bonito! Ok. NASA, mi amor, despierta, ¿no quieres desayunar? Hoy te ves tan lindo cuando duermes. Ojalá pudiera verte así por siempre. Bueno, despierta, vamos a comer algo, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Se metió un personaje, está como... ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, está roja, mírenme! Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación de estar en esta entrevista, de poder convivir un poco con los usuarios que ya querían conocerlos y escucharlos en persona. Todos los que nos están viendo, recuerden seguir en las redes sociales a estos dos grandes talentos, porque apenas acaban de empezar en su carrera y les prometo que todavía les falta mucho por recorrer y muchos personajes más por interpretar, así que síganlos tanto en Twitter como en Instagram. Están apareciendo sus redes sociales en la descripción, Ryujin, si no me equivoco. Sí, está el Instagram y el Twitter de Diego es el mismo enlace. ¡Ay! Ceci, nos faltó aquí tu Twitter. Ponerlo en comentarios. Ok, lo ponen en comentarios. El mío lleva doble guión bajo. Si no han visto el doblaje de Tonikawa, recuerden que está disponible en Crunchyroll y también la serie con subtítulos en español. Pueden disfrutar de ambas dentro de la plataforma. Y obviamente, si quieren una segunda temporada, la mejor manera de hacerlo notar es viendo la serie en ambas versiones, una y otra y otra y otra vez. Y les aseguro
que llegará muy, pero muy pronto. Entonces nos vemos el siguiente viernes en otro Crunchyroll Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y sigan a todos estos grandes talentos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Saludos gracias a todos los que piden saludos. Saludos.